los estadounidenses, digamos, los gobiernos estadounidenses en su política de lucha antidrogas, siempre han pensado que se quedan con la plata de los narcos que llegan extraditados porque esa plata les pertenece a los ciudadanos estadounidenses, porque es el producto de la venta de la cocaína. ¿Qué piensa usted de eso o qué puede pasar si esa plata se empieza a quedar en Colombia? ¿Les va a gustar en Estados Unidos? Primero vi que me parece una, se llama una petición de principio y no es usted la de los gringos, es que esa plata nos pertenece, es como si usted compra entonces en una droguería medicamentos y cuando usted se alivia o no se alivia, va a decir que la plata usted se la robaron, ¿no? Es que quede claro que la cocaína y otros opiáceos lo que hacen en las personas es incrementar su nivel de rendimiento. Es que la cocaína no existe per se, existe porque es producto del estrés del sistema norteamericano y las drogas las ingieren y las utilizan, sobre todo los señores ejecutivos, para poder rendir el trabajo. Y yo creo que ellos son los menos indicados, los gringos, sobre todo el gobierno, para decir que eso, la plata es de ellos, no, la plata era de los norteamericanos, que para producir esnífano, como se llame, cocaína, entonces no es de ellos. Y efectivamente, yo siempre dije, es que a los Estados Unidos les duele la plata, lo dije hace más de 40 años, y es tan así que en los últimos años yo he hecho la cuenta y de los 300 a 400 que han ido a Estados Unidos han dado sumas enormes que a los Estados Unidos les interesa. Y yo no critico que ellos pidan la plata. Lo que critico es que cuando lo haga el Estado colombiano sea mal. Porque es que aquí somos muy acomodados. Aquí nos decían, esa ley de sometimiento de Pablo es lo peor. ¿Cómo que pagan 5 años estos bandidos con todo lo que han hecho? Y resulta que yo les dije, no, pues Estados Unidos perdonan 3 cadenas perpetuas. Eso está aprobado en el caso de Leer, que está gozando de su libertad. Y dije, en Colombia perdonan 30 años de cárcel, 25, y los Estados Unidos, a través de los embajadores, presionaban contra esa ley de sometimiento, que porque era muy laxa, y después resultó más laxa la de los Estados Unidos. Por eso la extradición express, que yo lo sigo diciendo, para nosotros es muy buena. Yo en los últimos años he podido hablar con varios narcotraficantes si se han sometido a la justicia norteamericana porque pagan 3-4 años, vienen a Colombia a gozar de su dinero, pero los pobres que los han condenado aquí les quitan casi todos los bienes y no pueden siquiera salir a San Andrés.